Mary and Lolita are two Salvadorian midwives who have dedicated their lives to serving pregnant women, specifically in the rural communities of Suchitoto. Tenemos ya desde el 94 que trabajamos como partera, ¿verdad? Y fuimos capacitadas por el Fondo de Socorro Médico Internacional de los Estados Unidos. Visitamos como 35 comunidades, ¿verdad? Pero en esas comunidades hay unas comunidades que llegan más de otros lugares, ¿verdad? De otras comunidades donde no tenemos partera capacitada por la asociación, ¿verdad? Nuestro objetivo es que no hayan muertes de mujeres ni de niños recién nacidos, ¿verdad? Porque si una mujer tiene sus atenciones prenatales desde inicio, es más beneficioso, ¿verdad? Porque podemos evitar malformaciones en los bebés con la consejería de tomar ácido fólico, hierro, ¿verdad? Entonces, nosotras esa es nuestra visión y nos sentimos contentas por apoyar a las mujeres. Despite not receiving support or being recognized by new laws of the Salvadorian government, the Midwives Association continues its struggle to bring not only care, but also raise awareness of women's rights. Feliz de la vida porque ver nacer un bebé es una lindura. Yo sueño porque ahora con la limitancia que tenemos por parte del ministerio, aunque nosotros queramos, no podemos. Nosotros hicimos el trabajo cuando las mujeres lo necesitaban, porque en el tiempo que nosotros hicimos el trabajo de 93, 94, no había un promotor, no había un médico, no había nada. Éramos nosotros que atendíamos toditas las mujeres embarazadas en las comunidades. Por eso, hasta esta fecha, ¿verdad?, nosotros existimos todavía por las personas que se preocupan, porque nosotros por parte del ministerio nunca, nunca hemos recibido, pero ni siquiera que los hayan dicho, aquí está 10 centavos o un centavito de esos negros. Sobrevivimos por las personas que los apoyan para comprar las vitaminas, para comprar todo lo que nosotros, las cositas que necesitamos. CoCoDA supports the Midwives Association in different ways, such as the construction of a new office and a budget for the purchase of vitamins. In addition, delegations of medical students participate in the midwives' visits to the communities. Yo siento de que esta organización de CoCoDA los ha apoyado mucho, porque hay muchas limitancias, que les hace falta el tensiómetro, que el fetoscopio, que el Doppler, todo eso. Y ellos cuando pueden los apoyan. Por ejemplo, cuando vienen las delegaciones, me dice uno de los estudiantes, le voy a dejar este tensiómetro porque veo que los ocupa. Entonces, por eso sobrevivimos nosotros, no es por parte del ministerio. Por parte del ministerio, nosotros no existiéramos y yo a veces me da sentimiento porque yo ya tengo 66 años. Y yo digo, nosotros hicimos el trabajo y me siento feliz de haberles podido ayudar a las mujeres cuando más lo necesitaban. En el tiempo de antes se atendían bastante bebés, se atendían porque yo tengo mi historia. En mi comunidad yo hubo un día que atendí 3 partos y habían hasta 9 embarazadas. ¿Y quién iba al hospital? Primerizas, todito, y en la comunidad se atendían. The commitment and passion of Patty and Lolita will be hard to match. The association is aware that the training of new generations of midwives is necessary, as the need for pregnant women does not cease.